Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Lolola. Y bueno, en este video te voy a estar enseñando cómo recrear a esta princesa Blancanieves. Y como no tenía disfraz, pues me lo pinté con pinturitas y sí, con labios brillositos. Y me hice esta capita y este collarcito y este moñito y pues sí. Sirenitas, ¿ya participaron en mi sorteo? Por si no sabían, estoy haciendo un sorteo, un mega sorteo. Y aquí les voy a estar dejando el video. El sorteo se termina el 28 de septiembre. Voy a estar anunciando a los ganadores en vivo por la aplicación de YouNow. Como nunca he entrado a esa aplicación, no sé cómo funciona. Así es que quiero estar un poquito preparada una semana antes de que se termine el sorteo. Y también porque las quiero conocer un poquito más. Así es que vengan a platicar conmigo septiembre 21 a las 5 p.m. El tiempo pacífico se me hace que es a las 7 de la tarde en el tiempo del centro y 8 de la tarde en el tiempo del este. Me pueden agregar, aquí voy a estar dejando mi nombre de usuario, que es Lolola, para que me agreguen. Así es que apúntenlo en sus calendarios porque tienen una cita conmigo. Les voy a estar dejando toda la información en la cajita de información, así es que vayan a checar. Si estás interesada en cómo recrear este look de princesa Blancanieves, nomás sigue viendo. Bueno, comencemos. Con una brocha plana sintética voy a estar aplicando una base para evitar que la sombra de ojos se arrugue. Con una brocha esponjosa voy a estar aplicando una sombra clarita mate en todo el párpado. Con una brocha plana aplico una sombra color champaña brillosita en la mitad interna del párpado. Para crear dimensión voy a estar aplicando una sombra color gris suave en el pliegue, utilizando una brocha esponjosa y difumina muy bien con movimientos suaves y ligeros. Enseguida voy a aplicar delineador líquido negro y para crear la alita vamos a dibujar una línea en la esquina exterior como tal, creando un triángulo y lo rellenamos. Ahora voy a estar aplicando delineador azul líquido en la mitad interna del párpado. Con una brocha pequeña voy a estar aplicando la sombra gris suave en la línea de las pestañas inferiores. Dibujamos cuatro puntitos adentro de la alita con delineador líquido color amarillo. Aplica dos capas de tu rímel favorito en las pestañas superiores e inferiores. Aplica delineador en lápiz color carne nude en la línea de agua. Con la ayuda de unas pinzas voy a estar aplicando pestañas postizas empezando en la esquina externa hasta llegar a la esquina interna. Terminamos con los ojos, ahora vamos a pasar al resto de la cara. Enseguida voy a aplicar rubor rosa en las mejillas y difuminamos muy bien con movimientos circulares. Para resaltar los puntos más altos de la cara, voy a estar aplicando iluminador en los huesos de las mejillas, puente de la nariz y el arco del labio superior. Para delinear los labios voy a estar utilizando este delineador rojo de Urban Decay en el tono 714, seguido por el labial también en el tono 714. Está hermoso este rojo. Se puede dejar justo así o si quieres labios brillositos bellos, puedes aplicar glitter justo encima.
Aplica NYX Glitter Glue pegamento de brillo en los labios y con una brocha pequeña vamos a estar presionando el brillo para que se pueda pegar muy bien. Se ve tan brillante y hermoso, oh, me encanta. Y listo, este look inspirado en la princesa Blancanieves está completo. Pero espérate un minuto. Como no tengo vestido, pues lo voy a estar pintando con estas paletas de Mayron que se activan con agua. Primero voy a trazar el diseño del vestido con un delineador de lápiz color nude. Y si acaso te preguntas de qué son esas cicatrices que tengo aquí en el pecho, pues son de mis perforaciones dermals. Como que extraño mis dermals, no sé, tal vez me los hago otra vez. ¡Ay, tentación! Con una brocha plana sintética voy a pintar creando sombras e iluminando los puntos más altos para definir y crear dimensión. Searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. Bueno, mis sirenas, espero que este video les haya gustado mucho. Y si les gustó, ya saben qué hacer. No se les olvide darme un pulgarcito, porque la verdad que me ayudan muchísimo con esos pulgarcitos. Así es que, dedito arriba. Y tampoco se te olvide suscribirte a mi canal, que es gratis, completamente gratis. Aquí en ese botoncito que miras por ahí abajo, ese rojito, púchale allí. Suscríbete para que te conviertas en una de mis sirenas. Y si quieres estar más en contacto conmigo, no se te olvide seguirme en mi Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Aquí abajito te voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me sigas. Ya saben que las quiero, que las amo muchísimo. Así es que se me cuidan y ahí nos vemos en mi próximo video.